agroalimentos, una materia sexto año, y maestra de sección de agroindustria. Me dedico a darle valor a todo lo que se produce en el colegio. Yo me detuve acá porque empecé a probar. Decime exactamente, contame lo que me hiciste probar recién, que me encantó y quiero la receta. Dale, yo te la doy. Son dos variedades de chutney. Chutney de pera y chutney de manzana. Los chutney son unas mezclas agridulces para acompañar un plato neutro, como podría ser una tostada de pan de campo con queso y eso arriba, o unas carnes blancas como el pollo o el cerdo. Sí, yo probé recién el de pera para cerdo, iba... Ideal, ideal. Así que sí, tratamos de siempre ponerle un poquito más de valor a todo lo que hay en el colegio, o en este caso lo que compramos, para que los chicos tengan acceso a este tipo de variantes en el agregado de valor. Muy creativo y además gustos así como modernos, viste que hay como una cosa ahora del agridulce. Quiero la receta. Dale, el chutney se hace a base de una base de cebolla, las pones a fritar, les pones un poquito de sal para que suden un poquitito y cuando están transparentes le tirás, si te digo las cantidades más o menos a ojo, por cada kilo de fruta que utilices, ya te digo, pera o manzana van bien, cortaditas en cubito, le tirás, son una cebolla grande, 250 mililitros de vinagre, 200 gramos de azúcar y un poquitito de sal. Y después lo condimentas con pimienta o lo que quieras, le puedes poner este tropezones. Este estaba picantito. Usamos pimienta negra con el que está picante y pimienta blanca con el que no está tan picante. Así que le vas dando. No, jengibres tenemos unas mermeladas que hicimos, un mix oriental que le pusimos, son los cítricos del colegio con un poquito de jengibre y un poco de calabaza también que producimos en el colegio. Esto lo podemos encontrar en el colegio, ir a pedirlo. Sí. Y bueno, ojalá algún día puedan salir directamente al mercado. Es la idea tener producción y bueno, y poder abastecer al que quiera. Aparte la comunidad de GAN y los mismos chicos y la comunidad educativa ya se llevan los productos que elaboramos, así que ya ellos ya los conocen. Esto es un trabajo en equipo, es decir, nosotros solamente con los chicos de sexto elaboramos y la parte del etiquetado, o por ejemplo, esta que es otra de las... líneas que se hacen, sí, que se hacen en realidad, esto es un proyecto de huerta saludable, en donde los chicos primero investigaron, con una materia que se llama investigación del medio, todas las propiedades de las medicinales y las aromáticas. Entonces, cada una se centró en una especie y después en huerta las sembramos y ellos después las cosecharon. Entonces, acá está la presentación para hacer infusiones. Tenemos manzanilla, burrito y cedrón, entre algunas. Y acá tenemos unas de perejil.